Los Pumas de CU no la están pasando nada bien en las últimas semanas y ahora han recibido una mala noticia más, y es que su delantero Carlos González no estaría listo para el duelo en contra de las Águilas del América en el Estadio Azteca. El cuerpo médico de los universitarios está trabajando a tope para recuperar al jugador y esté listo para el clásico capitalino. Por el momento mantienen al delantero paraguayo entre algodones tras la lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo en el duelo ante Rayados de Monterrey en la jornada 5 de la Apertura 2018. La decisión de si podrá enfrentar al América será tomada este viernes cuando sometan a Carlos González a una resonancia magnética para saber si la lesión ha evolucionado favorablemente y el paraguayo puede ver acción en el clásico capitalino en el Estadio Azteca. Carlos González ha anotado 2 goles en el Apertura 2018 teniendo un 50% de efectividad frente al marco, anotando cada 194 minutos de juego. El delantero también ha participado en la creación de otros goles de los universitarios, como en la jornada 1 en donde le cometieron el penal que a la postre significó la victoria para los Pumas. En las últimas fechas los del Pedregal han aquejado la falta de gol y es por eso que intentarán por todos los medios tener listo su delantero y así poder tener más armas para quedarse con el triunfo en el clásico capitalino. La posible baja de Carlos González también se suma a las de los defensas Alejandro Arribas y Luis Fernando Quintana, a quienes también se les realizará una revisión médica para conocer el estado de su lesión y si es que han tenido avances que les permitan tener minutos de juego. El clásico capitalino se disputará este sábado a las 19:00 HRS en el Estadio Azteca y como todo clásico ambos escuadras se juegan más que 3 puntos, además que este partido podría sacarlos de la mala racha que están atravesando o terminar de hundirlos por completo. Más noticias en MSN: los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. A pesar de la derrota, nadie estaba triste en el vestidor de Toluca. El portero del Toluca cree que su equipo dejó una muy buena imagen ante un Cruz Azul que solo tuvo la del gol, que negó fuera error suyo. Medio tiempo: Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca va al Tri. El directivo felino mencionó que no se apresurarán en tomar una decisión y el tema se definiría el fin de semana. Medio tiempo: Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruccio Martín Cauteruccio le dio el triunfo a Cruz Azul ante Toluca y sabe que son un equipo de mucho poderío en la Liga 1010. Medio tiempo: un cancelar 00630 configuración desactivado HDHQS de los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Los clásicos del fútbol mexicano y sus rivalidades. Medio tiempo: ver más videos, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. A pesar de la derrota, nadie estaba triste en el vestidor de Toluca. Medio tiempo: 1:58 Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca va al Tri. Medio tiempo: 1:26 Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruccio. Medio tiempo: 0:50 Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Medio tiempo: 1:04 La evolución del FIFA desde sus inicios. Medio tiempo: 3:31 Esperan en Tigres que buena racha de resultados. Medio tiempo: 1:28 Tiburones resintió problemas extra cancha. Medio tiempo: 2:07 Toluca nos hizo sufrir. Caixina. Medio tiempo: 2:03 Ante Cruz Azul perdimos por un accidente. Cristante. Medio tiempo: 0:59 La furia del Piojo al salir de León. Medio tiempo: 0:20 Tiburones sin miedo al volcán. Medio tiempo: 1:16 Que presentamos el Ultimate Team de la semana 43. Medio tiempo: 1:42 Tuca y Herrera son los ideales para el Tri según Mario Trejo. Medio tiempo: 1:14 Trejo asegura que no haya deuda en Tiburones. Medio tiempo: 1:07 GP mejora su experiencia con el F1 Visual. Medio tiempo: 1:50 Layún cree que Osorio hizo bien en dejar al Tri. Medio tiempo: 3:53 Siguiente.